nos encontramos en el segundo tema de nuestra primera lección. Nuestro segundo tema es conocer qué es la innovación, pero en el entorno educativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer en palabras claras lo que nos dice la UNESCO acerca de esta definición. Entonces, según la UNESCO, la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas que apunta a lograr mayor calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Implica trascender el conocimiento académico y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se constituye entre todos. Eso quiere decir que el aprendizaje no solamente lo tiene el docente, sino este trasciende y se hace más significativo cuando el aprendizaje es horizontal, ¿sí? Cuando se entiende que el estudiante llega con unos conocimientos previos y el conocimiento que nosotros tenemos se fusiona y así funcionan los aprendizajes significativos. También nos dice que para favorecer la innovación, los docentes deben contar con herramientas de apoyo que le permitan contribuir al desarrollo de escuelas innovadoras. Bueno, el docente debe estar dotado de muchas herramientas para poder innovar en el aula de clase. Listo, vamos entonces, ya que conocimos en palabras de la UNESCO, qué es la innovación, lo que vamos a hacer es mirar el siguiente video para contextualizarnos a grandes rasgos qué es la innovación educativa. Buenos días, colegas. Gracias a todos por venir el día de hoy a la charla de innovación educativa. Soy Caterina Nicasio y seré su presentadora. Hemos traído varios expertos en el tema de la innovación educativa. Para iniciar, tenemos al catedrático Francisco Invernón. Bien, ¿podría decir a la audiencia qué es la innovación educativa? La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y la práctica institucional de la educación. Es decir, es imprescindible para introducir al estudiante al mundo profesional competitivo. Ahora tenemos al viceministro del Ministerio de Educación de Perú, Wilfredo Rimari Arias, el cual explicará las finalidades de la innovación educativa. Un gusto conocerles. Bien, el principal objetivo de los procesos de innovación es mejorar la calidad de la educación. Hay otros como promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa, animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de nuestro país, compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. Tenemos que ser docentes innovadores y dejar de lado lo tradicional. El docente debe tener un cambio de actitud en su desempeño profesional. Explíquenos sobre los principios que orientan el proceso de innovación educativa. Estos principios se conciben dentro del enfoque de educación liberadora de las potencialidades. Estos son: la formación del estudiante constituye la esencia de las innovaciones educativas en procura de mejorar el nivel de vida. La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento. Ahora Rosa Blanco con las características y cualidades de la innovación educativa. Es un honor estar aquí. La conclusión es que la innovación educativa se caracteriza por los siguientes criterios. Innovación supone transformación y cambio. No es necesariamente una invención y no es un fin en sí mismo, sino un medio. La innovación educativa solo tiene sentido si tenemos fe en nuestros alumnos. Hasta luego. Bueno, sé que el video que acabamos de ver nos sirvió para contextualizar un poco más qué es la innovación, pero en el campo educativo. Ahora vamos a conocer los tipos de innovación educativa. Tipos de innovación educativa.
La innovación educativa tiene varios tipos, pero en esta sesión veremos los más importantes. En eso tenemos la innovación disruptiva. Esta innovación genera un impacto no solamente en pequeños espacios del entorno educativo, sino en todo el contexto. Entonces, este impacto disruptivo lo que hace es hacer cambios significativos en todo el contexto educativo, ¿sí? Modificando permanentemente la forma de actuar de todas las personas que hacen parte del contexto. También tenemos la innovación revolucionaria. Este tipo de innovación educativa lo que hace es que revela un cambio fundamental en la enseñanza del aprendizaje, ¿sí? Entonces lo que hace es tener un cambio significativo en el método de aprendizaje. Como vemos aquí en la imagen, vemos que hay una secuencia, ¿sí? En cuanto a los procesos, en cuanto al método de aprendizaje y enseñanza, pero llega esta innovación revolucionaria y lo que hace es revolucionar la manera en que se está dando el aprendizaje en las instituciones educativas. Por eso tiene ese nombre así, porque se revela a lo que ya hay, se revela a lo que ya conocemos. Tenemos también esa innovación incremental, ¿sí? Entonces, este cambio se constituye en el tema del diseño de la arquitectura y el diseño ya establecido. Entonces, lo que hace es implementar nuevos cambios sobre lo que ya hay para conseguir un alto nivel de valor, ¿sí? Lo que hace es modificar de manera constante la estrategia y el proceso, ¿sí? Por el cual realiza la innovación en las instituciones educativas, pero no lo cambia, lo que hace es mejorarlo, ¿sí? Lo que hace es aportar a lo que ya hay. Y finalizamos con la mejora continua. Entonces, la mejora continua en la innovación, pues es ese proceso, ¿sí? Es ese proceso que lo que hace es alterar los procesos de la innovación, ¿sí? Lo que hace es proponer nuevas herramientas, nuevas estrategias parcialmente. O sea, no quiere decir que llegue a cambiarlo de una, sino lo que hace es parcialmente dar sugerencias, dar ideas, implementar creaciones, para tener una mejora continua sobre los procesos internos y externos que tienen las instituciones educativas. Muchas gracias.